Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con el concejal de Juntos por el Cambio, Diego Feo, que bueno, muy amablemente ha accedido a esta nota. Queremos que bueno, nos cuenten sobre cómo se está trabajando desde el Consejo. Bueno, se vienen las rendiciones de cuenta y bueno, tenemos que decir también que bueno, que el presidente tiene COVID y si esto afecta de alguna forma las sesiones. Hola, bueno, buenos días, gracias por la entrevista. Sí, estamos trabajando, la verdad, arduamente desde hace ya varias semanas con mayor intensidad, no solamente por los temas que hay en debate, que hay muchos temas que tienen vinculación con el medio ambiente, que la verdad que nos lleva mucho tiempo de consideración, pero se nos viene, como vos decías, el lunes que viene tenemos la sesión de la rendición de cuentas. Es la fecha última, el máximo plazo que establece la ley orgánica, así que tenemos que hacerla sí o sí el lunes 31. Y como vos bien decías, el presidente y algún concejal están con COVID, así que tenemos casi la certeza de que esa sesión va a ser de modo virtual. Así que, bueno, ya lo hemos implementado el año pasado, no hubo conflicto. Lo único que, a diferencia del año pasado, en que las sesiones virtuales eran aquellas que tuvieran temas de consenso, en que a veces es muy difícil el debate del Consejo de modo virtual, pero bueno, en este tema entendemos que va a haber cierto debate, y bueno, nos adaptaremos a las circunstancias y bueno, trataremos de hacer la sesión lo más serio y responsable como siempre, asumiendo el compromiso que tenemos con la ciudadanía. Y después también teníamos una sesión que tendría que haberse hecho, la sesión ordinaria esta semana, que también había temas importantes para la comunidad, que tienen muchas veces que ver con escrituraciones de vivienda y un montón de trámites que son muy necesarios para mucha gente, que bueno, que en vista de la situación esta de dos integrantes con COVID, la postergamos para la semana que viene, que va a ser posterior a la rendición de cuentas, o sea, será, entiendo que sería el miércoles o el jueves de la semana que viene. Y después, bueno, en consideración de la situación sanitaria que ha obligado a muchos comercios, profesionales y un montón de rubros comerciales que han tenido que cerrar sus puertas o atender de forma restringida, cosa que a nosotros no nos parece, no creemos que sea lo necesario en este momento, porque si alguien ha cumplido con los protocolos de atención a la gente son los comerciantes. No vemos bien esa medida y tampoco nos parece mal también que el intendente haya apoyado a rajatabla estas medidas que vienen impuestas desde la provincia, sin considerar muchas veces, y en este caso particular, la situación de los municipios del interior, que tienen otra situación de epidemiológica, más allá que es grave y hay que atenderla eso, pero no es la misma la situación de un municipio del interior como Salto que el conurbano bonaerense, o sea, grandes distritos densamente poblados, que tiene otra circulación de gente, que nosotros no tenemos transporte público, que es muchas veces la forma de diseminar el contagio, ¿no? Así que, en principio, quería aclarar eso porque no nos parece bien la medida de cerrar los comercios o que no puedan atender aún en esta situación sanitaria. Incluso parecería, por las noticias que han salido hoy, que esta medida se extendería para la semana que viene. Incluso las clases presenciales, que creemos que deben ser mantenidas. Pero bueno, sin perjuicio de eso, aceptando que la realidad viene impuesta desde la provincia, desde La Plata, presentamos un proyecto la semana pasada para todos estos comercios o actividades que no pueden trabajar porque tienen restringidos sus horarios o no pueden abrir sus puertas o pueden atender en forma restringida, para que se le exima de todas las tasas municipales hasta fin de año, que es lo mínimo que podemos hacer para recuperar un poco la baja de sus ingresos. Incluso extendemos la misma exención para el personal sanitario, tanto de instituciones públicas como privadas, porque creemos que son los que han tenido el máximo esfuerzo en esta pandemia, que han tenido bajas que lamentar, que viven angustiados, están colapsados, y realmente ese bono que se les había adjudicado el año pasado, que nunca se pagó, nos parece que le debemos dar una,
una retribución de alguna forma de las tasas municipales que no se les cobre a estas personas que tanto esfuerzo hacen y que tanto debemos agradecerles. Lo mismo para el personal de seguridad, sobre todo apuntando a los que aquellos que tienen que son de Salto y viven en Salto, ¿no? Porque sabemos que el personal de seguridad no se vacunó, han tenido muchísimas bajas, muchísimos fallecidos, y son gente que está también en la trinchera, en la primer trinchera del contagio, porque están, no pueden, digamos, medir su atención cuando tienen que hacer procedimiento o estar trabajando en la calle. Nos parece que también debe hacerle extensiva esta reducción o esta exención, mejor dicho, de tasas municipales a este sector de nuestra población que también está castigado por el COVID y así como el personal sanitario, tal vez desde otra perspectiva, desde otro plano, pero que también están expuestos al contagio. Bueno, justamente todas estas propuestas que hace Juntos por el Cambio, ¿hicieron en algún momento tal vez una propuesta para que haya algo más intermedio, no llegar al hecho de tener que cerrar los comercios, por ejemplo? ¿No hay una propuesta para que tal vez atiendan desde otra manera, para que no tengan que cerrar directamente sus puertas? Mirá, estas medidas vienen, el intendente declaró en una conferencia hace pocos días que él estaba de acuerdo con todas estas medidas. Nosotros nos parece que el intendente tiene que velar por sus vecinos, por la actividad comercial de sus vecinos, y me parece que debería o plantear alguna objeción a la provincia, planteando, como vos decís, alguna alternativa para que la gente no deje de trabajar. Hoy por hoy, esencial es el que tiene que llevar el pan a su casa y sabemos que la Argentina, que el 50% de la actividad económica de Argentina está en la informalidad, gente que no tiene la posibilidad de tramitar beneficios de que da el Estado para en esta situación de pandemia, que tiene que trabajar todos los días y no le podemos decir que no trabaje o que no circule durante un horario determinado. Nos parece que el intendente se tendría que haber plantado frente a esto y en vez de buscar la lealtad partidaria de decir que sí a todas las medidas que vienen impuestas para una realidad distinta a la de Salto, tendría que haber de alguna forma morigerado este tipo de medidas y buscando un equilibrio entre la situación de la pandemia y medidas que puedan favorecer a la actividad comercial para que la gente no deje de trabajar. Como te decía al principio, el foco de contagio no está en la atención en los comercios que tienen protocolos y los han cumplido desde el año pasado. Cualquiera que va a cualquier comercio sabe que no puede entrar más de una o dos personas, hay alcohol en gel, se respeta de la distancia y de última incluso también las confiterías y lugares de que hay en el centro, que tienen mesas en el exterior, no se entiende cómo no puede la gente sentarse en una confitería que mientras esté al aire libre, cuando sabemos que al aire libre no hay casi posibilidad de contagio y generalmente la gente que concurre son gente del mismo círculo familiar, que sabemos que son los mismos que conviven diariamente y que no hay posibilidad de contagio. Así que creemos que el municipio tendría que haber buscado ese equilibrio en vez de no cuestionar, digamos, las medidas que vienen impuestas, que es para otra realidad. Entiendo que esto va a seguir así, por eso creíamos conveniente presentar esta iniciativa para darle un estímulo, por lo menos, o no va a recuperar lo que dejan de vender, pero por lo menos es que la gente vea, al vecino, el comerciante, el contribuyente local vea que el municipio también está haciendo algún esfuerzo en paliar esta situación que nos afecta a todos realmente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.